Las fuerzas de seguridad lograron desmantelar una estructura que facilitaba el ingreso de hindúes y ecuatorianos a nuestro país. Supuestamente, desde septiembre de 2012, delegados de migración que figuran como integrantes de esta red dejaron ingresar al país a 6 hindúes sin requerirles la visa respectiva. Lo que se sabe es que ellos venían de su país con destino a Estados Unidos haciendo escala en Guatemala, ya que eran requeridos por Palel Kalpesh Shentilal, otro hindú ligado a proceso, incurriendo en el delito de tráfico ilegal de personas. Esta estructura, se presume, está integrada por 11 personas. Todos fueron aprehendidos en operativos en la zona 13, Tetapa, Fraijanes y Escuintla, en allanamientos encabezados por la CICIG. Los capturados enfrentan los delitos de asociación ilícita, tránsito ilegal de personas al país, abuso de autoridad y falsedad ideológica y material. Los operativos continúan y no se descarta que aumente el número de aprehensiones.